Bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión, pero que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del dolor. Decía San Agustín que todos sabemos lo que es el tiempo, pero que si alguien le dijera que lo definiera, no sabría hacerlo. Con el dolor pasa bastante parecido. De hecho, todos hemos sentido dolor alguna vez, pero si quisiéramos definirlo, encontraríamos ciertas dificultades. Nosotros sabemos que el dolor es algo subjetivo y hay que dejar claro que cuando una persona dice que le duele, eso es el dolor. Aquí vamos a hablar de los distintos tipos de dolor, de los tratamientos más adecuados y también de las unidades del dolor. Contamos igualmente con el testimonio de una persona que ha ido a una unidad del dolor y nos contará su experiencia. Para todo ello contamos con los siguientes invitados. Pilar Zafrilla, que es doctora en farmacia y profesora de farmacología aquí en la Universidad Católica San Antonio. Gracias por venir, Pilar. Gracias a mí por invitarme. Marina Tourné, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Gracias. Gracias. Bienvenida. Ana Lorca, que es licenciada en Geografía e Historia y ahora trabaja en una empresa tecnológica y ha sido usuaria de la unidad del dolor. Gracias por venir, Ana. Gracias. Y Martín García Muñoz, que es un médico especialista en anestesia, pero que trabaja también en la unidad del dolor y durante muchos años ha sido su responsable. Muchas gracias por venir. También eres profesor en la Facultad de Medicina de la UCAM. Sí, sí. Pues vamos a empezar por ti, Martín. Yo decía al principio que realmente no es fácil definir el dolor. A ver si no lo puedes tú definir. El dolor es posiblemente la experiencia más universal que existe. Todo el mundo ha tenido dolor o tiene dolor en algún momento de su vida. Y como bien has dicho, es muy difícil definirlo. En el año 1979, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, lo definió como una experiencia desagradable, sensorial o emocional, asociada a un daño o no. Lo importante de esa definición es que por primera vez mete el tema subjetivo. Ya no es solamente una experiencia física. Tengo un estímulo que me sube al cerebro y es dolor. No, ya depende mucho de mis sensaciones, de mis experiencias pasadas, de mi estado anímico, de mis incluso intereses, conocimientos y demás. Eso hace el dolor muy personal de cada uno. Y hace el dolor también muy difícil de tratar. Y Marina, en atención primaria me imagino que las consultas del dolor debe ser de lo más numeroso, de las causas más frecuentes de consulta, ¿no? Sin duda, claro, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en atención primaria. También en urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias. El 80% más o menos, ¿no? Se calcula que lo resolvemos o se ayuda a resolverlo, ¿no? En la propia atención primaria, sin tener que salir de este ámbito. También es verdad que luego, o bien porque van asociados a procesos concretos de un aparato, ¿no?, o de una especialidad concreta, hay otros que sí que son remitidos al segundo nivel y algunos que se resisten más, pues terminan efectivamente en la unidad del dolor, como Martín ha comentado. No obstante, aunque estén el dolor crónico, que es el que más, lógicamente, nos lleva como caballo de batalla, aunque estén llevados en otra unidad, incluida en la del dolor o en otro especialista, como atención primaria es muy accesible y tratamos y atendemos de forma longitudinal en la vida de las personas, nos consultan muchas cosas relacionadas, aunque no lo llevemos nosotros a lo mejor, ¿no? Sí. No, pero para mí has dado un dato muy importante y es que el 80% de las personas que consultan por dolor en atención primaria, de alguna manera solucionáis el problema vosotros. Sí, por lo menos eso dice hasta la propia Sociedad Española del Dolor. Yo siempre digo que, y te habrás dado cuenta que te presento como médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es que las personas que nos ven deben de saber, porque antes el médico de cabecera, el médico de atención primaria, y lo que tienen que saber es que sois tan especialistas como cualquier otro especialista. Gracias. Pero es que, esa es la realidad. Esa es la realidad, sí, efectivamente. Pilar. Tú como farmacéutica vamos a centrarnos fundamentalmente contigo en el tema de los medicamentos, ¿no? Vamos a ir hablando de los distintos fármacos que tenemos para tratar el dolor. Vamos a empezar por uno muy sencillo, ¿no? Por el paracetamol. Entonces me gustaría que nos dijeras pues cuáles son las dosis recomendadas, los intervalos en los que se debe de tomar, porque hay gente que a lo mejor se lo toma cada 3 horas, y cuál sería la dosis máxima. Muy bien, pues en cuanto a la dosis máxima de paracetamol sería 4 gramos.
6 gramos ya sería una concentración tóxica mínima que, bueno, habría que evitar. Se podría consumir y se debería consumir cada 6 horas. De 1 a 3 horas es cuando se obtiene la concentración plasmática máxima, el mayor efecto, y hay que espaciarlo, pues eso, 6 u 8 horas aproximadamente. También depende un poco de la intensidad del dolor. Sí, pero que no, que una persona no debe tomar a las 4 horas de tomarse un paracetamol volver a tomarse otro. No, debería de esperar entre 6 horas. 6 horas aproximadamente. Y a un máximo en adultos. En adultos. En adultos, de 4 gramos. 4 gramos al día. Al día. Sí. Vale, vale. Que es bastante, no es una dosis. Es bastante porque normalmente se suele utilizar el paracetamol de 1 gramo y, bueno, pues 3 veces al día estaría indicado. Sí. ¿Y con eso se calman muchos dolores, con el paracetamol? Pues el paracetamol es para dolores leves moderados, realmente. Ya para dolores más intensos habría que utilizar otros analgésicos más potentes. Ana, vamos a ver, de ti nos interesan muchas cosas, pero sobre todo tu testimonio. Yo a Ana la conozco muchísimo tiempo y es una persona que realmente... yo me enteré que había tenido un dolor crónico importante cuando hablamos de que íbamos a hacer este programa. Con esto quiero decir que lo lleva muy bien y que no está todo el día hablando de que yo me duele o me duele, que también eso influye, como luego veremos, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezaste tú con el dolor y qué hiciste? ¿Fuiste a tu médico de atención primaria? Cuéntanos un poquito, pues, la película. Más o menos fue, bueno, más o menos no exacto, porque sé cuándo empezó, en el 2008. Empezó a dolerme la rodilla de una manera muy intensa y fui al médico de atención primaria y entonces me remitió a, como dice, al segundo nivel, al traumatólogo. Y entonces, pues nada, fueron muchas pruebas. Al final el diagnóstico, pues como que no está muy claro, que una osteonecrosis transitoria, no sé qué, no sé cuánto. Y terminaron remitiéndome, pues ya a la unidad del dolor, viendo que no había tratamiento, pues era más paliativo que otra cosa para poder funcionar con eso. Y desde entonces, pues... O sea, que tú fuiste pasando de nivel en nivel hasta llegar a la unidad del dolor, luego nos contarás tu experiencia. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico y Juan Carlos Ferre nos va a explicar de dónde viene la palabra dolor. Muy buenas, estoy aquí para hablaros de la palabra dolor. Pues viene del latín, dolor, doloris, igual que en castellano. Significa, pues eso, dolor. No hemos terminado aquí, porque no vamos a dejar la palabra con esa simple explicación. Vamos a hablar de su hermana, la griega, la algia, algos, que significa dolor en griego, pues todo lo que termina en algia, con lo que lleve delante, pues es el dolor de. Por ejemplo, que nos duele mucho la parte lumbar, pues tenemos una lumbalgia. Que nos duele la cabeza, pues como cabeza en griego es kefale, cefale, pues tenemos cefalalgia. ¿Que nos duele el oído? Otalgia. ¿El talón? Talonalgia. ¿Que nos duelen todas las fibras musculares, todo el cuerpo, que así que parece que estamos? Fibromialgia. Mi significa ratón, mis. ¿Vale? Por eso parece que el ratón recorre por todos los músculos y nos hace que nos duela todo. Es una metáfora. Y ya para que no me duela a mí la lengua, para que no tenga una glosalgia, lo vamos a dejar aquí. De tanto darle sin hueso, como dicen en mi pueblo, se nos puede dar una buena glosalgia. Les recomiendo que si tienen algún algia, algún dolor, que vayan a su médico, que les mandará, les prescribirá un analgésico con la alfa privativa para privarles del dolor. Palabras de médicos. Martín, ¿qué tipos de dolor hay? Bueno, depende cómo queramos enfocarlo. Básicamente hay dos grupos de dolores o dos formas de enfocar el dolor que tienen consideración clínica. Una de ellas por tiempo, agudo crónico, totalmente distinto, un dolor agudo, donde vas a usar antiinflamatorios, ansiolíticos y demás, a un dolor crónico donde vas a usar menos antiinflamatorios por los problemas que puede tener, menos corticoides, el estado habitual es más depresión que ansiedad y demás. Esa es una clasificación. Otra, muy importante para nosotros, es el mecanismo de producción de ese dolor y la forma de transmisión, la fisiopatología. Lo dividimos en nociceptivo y neuropático. El nociceptivo es el mecánico, el muscular, el articular, el que me dio un golpe y me duele. El neuropático está relacionado con el sistema de transmisión, un mal funcionamiento de ese nervio, de ese canal de conducción que tiene que llevar el dolor. Ese es mucho más complejo y ese es mucho más difícil de controlar. Uno se controla con opiáceos, otro con antidepresivo y anticonvulsivo antes, o se intenta controlar. Y muchas veces son mixtos y usamos una mezcla de ambos.
Muy bien, no ha quedado claro, ¿eh? No ha quedado muy claramente. Hay que traer a gente buena. No. Marina, vamos a ver. La medicación para el dolor. Muchos pacientes la toman cuando le duele, a demanda. A veces los médicos decimos, tómatelo cada 8 horas. ¿Cómo es mejor o depende del tipo de dolor? Sí, yo iba a decir que creo que no hay una norma que sirva para todos. Yo creo que yo empezaría por, lo veo muy importante, empezar haciendo una buena historia clínica y una buena exploración para tratar de conocer tanto, por supuesto, el dolor y sus características como también al paciente. Porque en el dolor intervienen, o sea, es al final como la expresión de una interacción entre situaciones de la fisiopatología, pero también situaciones emocionales y situaciones incluso sociales. Con lo cual, digamos que es un fenómeno complejo que yo creo que es bueno ver un poco por dónde va, ¿no?, antes de tratar de enfrentarlo como con simplicidad, ¿no? ¿De acuerdo? Es verdad que todos no lo vamos a tratar igual. En aquellos que sean leves y agudos, pues es más fácil, o yo por lo menos seguramente tendería a irme a una prescripción a demanda, donde el paciente pueda, con una mínima información sobre el uso del medicamento, pues pueda pautárselo y lo haga correctamente. No creo que tenga mayor complicación. Sí que es verdad que cuando es moderado o intenso ya nos tenemos, yo creo que es mejor pautarlo, evitando sobre todo momentos de mucha bajada donde hay poca cobertura, claro, poca cobertura porque va a subir el dolor y yo por lo menos en la experiencia que he tenido como paciente, que también lógicamente alguna vez nos ha dolido algo, ¿no? Alguna vez nos ha dolido algo. Y también, por supuesto, como facultativo, como médico, cuando uno ya siente un dolor intenso, muy intenso, si te tomas la medicación, entonces hasta que te hace efecto es como que pasas, yo creo que es una agonía innecesaria, ¿no? O pasas mucho tiempo con un dolor que yo creo que es evitable. Precisamente pautando que seguramente la medicación. Como comentaba Pilar, por ejemplo, el paracetamol hasta la hora o eso no adquiere concentraciones importantes. Claro, entonces, quería comentar una cosa. Sí, seguro que en, en dolor agudo se usan las dosis habituales tipificadas cada 6, cada 8 horas. En cambio, en dolor crónico vamos buscando dosis individualizadas, con intervalos individualizados para cada paciente en función de esa evolución, como ya contaba, de esa evolución de su dolor, de su alto, y sus picos y sus valles. El crónico es que es más complicado, ¿no? El agudo, al fin y al cabo, normalmente tiene una causa directa y mecanismo de alarma. Indica que algo está mal y que hay que arreglarlo. Tal. El crónico es otro, otro tema. Sí, ahora hablamos un poco más del sitio. Entonces, otro fármaco, Pilar. Si el paracetamol es conocido, la famosa aspirina, el ácido acetil salicílico. Dinos también pues cuáles serían las dosis, los intervalos y la dosis máxima. Y luego te preguntaré también sobre quién no debe de tomarla. Pues la aspirina, la dosis habitual es 500 miligramos, que es el comprimido normal de una aspirina o también de una aspirina efervescente, cada 6 u 8 horas. Y la dosis máxima de aspirinas también es de 4 gramos al día. No hay aquí que simplificamos, es igual para el paracetamol que para la aspirina. Vale. No se debe pasar de 4 gramos. Es muy importante saber que no deben tomar aspirina los niños menores de 16 años, bueno, ni con gripe, ni con procesos febriles, ni con varicela, lógicamente, y bueno, pues también cada 6 u 8 horas. La concentración máxima, el efecto también empieza aproximadamente 1 o 2 horas después de haber tomado el fármaco. ¿Y esto que hace, es correcto esto que hacen muchas personas que con un dolor leve, moderado, ¿no? Pero que, por ejemplo, se toma un paracetamol a las 8 de la mañana, es un ejemplo. Y entonces a las 12 de la mañana le sigue doliendo. Y entonces, como han pasado solo 4 horas, no debería de tomar un paracetamol. ¿Puede en ese momento meter una aspirina? Sí. Y luego cuando haya hecho 8 horas desde el primer paracetamol, volver a tomar paracetamol, o sea, ir alternando con su intervalo. Hombre, siempre bajo prescripción médica, desde el punto de vista farmacológico, no hay ninguna interacción. Se puede tomar perfectamente. Y de hecho, sería lo mejor, en lugar de utilizar otro AINE, utilizar el paracetamol, pues para evitar que se potencien el efecto gastrolesivo que pueda tener la aspirina y otros AINEs. Porque entonces, los AINEs son los antiinflamatorios, no esteroideos. Sí, ahí va también el ibuprofeno, el ketoconazol y todo. Sí. O sea, quitamos de ahí el paracetamol, habitual es el paracetamol. Sí, que no es un verdadero AINE.
Bueno, pues, o sea que eso es correcto hacerlo, ¿no? Sí. Y otra pregunta. Mucha gente, cuando se toma una aspirina o un ibuprofeno, se toma o bien una ranitidina o bien un omeprazol. ¿Tu opinión es a favor o en contra? Bueno, realmente siempre hay que tener en cuenta que tiene que ser con una indicación médica. Vale. Si el médico lo considera oportuno, tampoco existe ninguna interacción. O el protector gástrico, pero bueno, siempre uno por la mañana, bueno, sí que estaría indicado. Sí, sobre todo personas... Claro, que toman polimedicadas, yo creo que lo has dicho tú fundamentalmente. Muy bien, que el médico le diga, tómate el protector, claro, no porque el paciente lo decida. No, yo mismo sí, acabo una de cosa, decir... Ahora cuando esto... No, no, Didi, Marina. Ah, vale. En los dolores ya moderados o y desde luego en los crónicos, también hay que atender a otros síntomas asociados que no son propiamente dolor, que como puedan ser náuseas, como puede ser falta de sueño precisamente, ¿no? Y tal, que pueden agudizar o empeorar las molestias y que a lo mejor utilizando otras estrategias de afrontamiento de todo el problema global se puede disminuir o no tirarle tanto a la analgesia, exclusivamente, ¿no? Quiero decir que también otros tratamientos adyuvantes de otros síntomas pueden contribuir a que se encuentre mejor el paciente. Tiene un cuadro depresivo, tal, también, ansioso, todo eso. También. Pero bueno. No, lo que has dicho tú antes, por ejemplo, de lo de dormir mal. Claro. Por ejemplo, era una consecuencia directa. Es decir, yo llevo sin dormir bien desde entonces. Y es verdad que los días que logro descansar un poco parece que duele estoy menos, mejor. ¿No? Claro, eso es lo que a eso me refería, efectivamente. ¿A ti, eso, Ana, eso, te eso, diagnosticaron de algo en concreto o no? No, he ido, he hecho un recorrido por varios médicos también de varias. No tienes un diagnóstico. Sí, tengo un diagnóstico que pone osteonecrosis transitoria. Entonces, osteonecrosis es que es una destrucción del hueso, una necrosis, una muerte de un trocito del hueso. Sí, es decir, a mí me han hecho resonar y efectivamente ha empezado a deshacerse, luego he hecho tuve luego una se intervención, ha regenerado. Se ha regenerado y entonces me ha aparecido en la otra rodilla y luego después de 2 años otra vez. Ese la es primera. El problema de las enfermedades que son poco frecuentes y además que no tienen un diagnóstico preciso, que no dice diabetes, punto, sabes lo que es, ¿no? Martín, háblanos, ¿qué es una unidad del dolor? Porque todos hemos oído hablar de ella, algunos la hemos usado, pero ¿qué es exactamente una unidad del dolor? Bueno, pues es una unidad médica especializada en el tratamiento del dolor. El objetivo principal no es curar la causa que ha producido el dolor. Cuando vienen con dolores crónicos, habitualmente para dolores crónicos, es porque esa causa no se ha podido curar o hay otros compañeros, otros especialistas que lo están tratando. Nosotros vamos a intentar paliar, disminuir ese dolor y dar una mayor calidad de vida al paciente. Se distingue de otras unidades que también tratan el dolor, otras especialistas que tratan el dolor, es que somos eminentemente invasivos. Usamos técnicas y procedimientos para tratar el dolor, no solamente farmacología. Y eso es lo que nos distingue habitualmente del resto de... O sea, que la unidad de dolor no es que mandéis, tómate esta pastillica o ponte esta inyección, sino que vosotros hacéis técnicas de que luego hablaremos de hacemos ella. Las dos cosas, mandamos medicación y solemos acompañarlo con técnicas. Muy bien. Y Marina, en atención primaria, cuando veis un niño o una niña, ¿cuándo hace que digas, cuidado, este dolor que tiene este niño o que tiene esta niña me preocupa y no es el y tengo que hacer algo? O sea, ¿cuándo se te ponen a ti? Hombre, yo creo que los dolores, también en adultos, pero bueno, especialmente en niños, que es la pregunta, el dolor abdominal siempre es un dolor que hay que vigilar, hay que mantener un poco la alerta mientras no lo filiamos, o sea, sabemos concretamente la causa o desaparece, ¿no? Digamos que también hay muchos a veces que son... que bueno, pues agudos y más en niños hay cosas que se autolimitan, que se resuelven solas, ¿no? con muy poca intervención por nuestra parte, pero digamos que eso sí que hay que observarlo. Y la evolución también, las cefaleas o el dolor de cabeza en niños también. Como recomendación a los padres, un poco lo que yo les diría, ¿no? Digamos, porque la vigilancia es mayor casi en casa que la que hacemos nosotros, lógicamente no suelen necesitar ingresos ni nada, ¿no? Pues se altera su forma de ser, su ritmo de vida, sus distracciones, ¿no? Si interrumpe, eso sí que es muy importante. Si les despierta del sueño, también es importante, ¿no? Si les limita en su vida normal al niño, normalmente suele ser un dolor que hay que tener en cuenta. Y también cualquier otro que se cronifique, pues también. Y luego, el dolor de oídos, por ejemplo, en lactantes o muy pequeños,
pequeños, eso ya no, yo soy médico de familia y vemos menos de eso, pero bueno, también es muy importante porque se puede complicar con facilidad. Vale, ante eso se avisa a los padres, oye, si hay cambio de las características o del estado general hay que volver. Claro, sí, hay que dar unas pautas para que sepan cuándo volver a venir, o sea, ¿no? A la consulta a consultar o a urgencias o donde corresponda, claro. Muy bien, Pilar. Otro fármaco muy conocido, el famoso ibuprofeno. Yo una vez leí un artículo que decía que en Europa la prescripción de ibuprofeno casi siempre se hace en 400 miligramos. Y sin embargo, en España es poquísimo cuando se hacen 400 miligramos. Sí, es de 600 lo que es. Aquí casi siempre de 600. ¿Y eso es porque, pero 400 sería una dosis efectiva o...? Pues yo también he leído que la eficacia es prácticamente muy parecida a la de 600 miligramos, pero la mayoría de pacientes siempre se suele consumir más el de 600 miligramos. Sí. Y también la dosis máxima y los tiempos. Claro, la dosis máxima son en adultos 2.400 miligramos, es decir, que 4 ibuprofenos al día como máximo de 600 miligramos. Que ya está bien. Que ya está bien, justo. En el caso de adolescentes, pues de 14 a 18 años, la dosis máxima sería 1.600 miligramos. En este caso, sería conveniente tomar ibuprofeno de 400 para poder tomar 4 comprimidos al día, pues cada 6 horas también, 6 u 8 horas. Habitualmente en la clínica se aconseja que si es una dosis única por un motivo concreto, pues se puede dar de 600. Estamos hablando de adultos, evidentemente. Pero si vas a un tratamiento de más prolongado en el tiempo, pues no va a ganar nada con dar de 600 y se va a aumentar las complicaciones. Mejor dar de 400 cada 6 o 8 horas, que va a conseguir un efecto analgésico y con... Hablamos de analgesia, no de antiinflamatorio, ¿eh? Sí, un efecto analgésico que el de 600, pero con menos complicaciones. Porque si quiere un efecto antiinflamatorio... Claro. Ahí sí va a ser más dependiente de dosis, y sí puede ser... Pero lo que es para calmar el dolor... Pero como analgésico, que es lo que usamos habitualmente, el de 400, suele ser prácticamente similar al 600. A mí me llamó la atención en el artículo ese que leí, que en Europa a lo mejor el 80% del ibuprofeno que se vende es de 400 miligramos, y en España el 80% es de 600 miligramos. O sea, bueno, porque tenemos esas costumbres. Sí, muchas veces se piensa que cuando la dosis es mayor, mucho mejor, mayor va a ser el efecto. No, no pensamos en las reacciones adversas que también se van a potenciar. Sí, claro. Yo le iba a decir que yo creo que eso es, me podría decir, un poco de falta de formación de los usuarios. Sí. Porque yo desde luego me tomo el de 400. Tú te tomas el de 400. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, yo he de decir que me eso tomo lo tengo el claro. De 600. Yo también. Ya, cada uno. Aquí si nos confesamos, nos confesamos. Yo me tomo el de 600. Yo también. O sea que es por la costumbre. Se ve que soy más pequeña, no sé por el tamaño. Bueno, también influye la relación. Seguro, seguro. Sí, claro, un poco sí. Vamos a ver, Ana, a ti te mandaron a la unidad del dolor. No le vamos a echar ningún puro a la unidad del dolor. Pero a mí me ayudaron. ¿Tardaste mucho tiempo en llegar a la unidad del dolor? Que ese es uno de los hándicaps. Tardé, pues, no sé si fueron cerca de 3 meses. En llegar allí. Bueno, teniendo en cuenta que fuiste, que tuviste un proceso de médico de atención primaria, segundo nivel con traumatólogo y tal, no fue mucho tiempo, ¿no, Martín? No, según los estudios creo. Vamos que a ver, lo habitual, la lista de espera para primera visita la tenemos alrededor de 2 meses, 3 meses, desde que alguien lo manda, o médico de familia o un especialista. Las revisiones ya es un tema distinto. Claro. Pero efectivamente nuestro gran problema son las listas de espera. Ahora hablaremos de eso, pero claro, tampoco tenéis gran culpa. El problema es que se necesitan muchas más unidades. No hablamos de culpa, hablamos de situaciones. Pero es que se necesitan muchas más unidades del dolor, tal y como está evolucionando. Se necesitan muchas cosas, muchas más unidades de dolor. Posiblemente una mayor coordinación de todos los niveles. Y no digo coordinación simplemente de derivación de pacientes, que eso lo tenemos muy claro, sino posiblemente procedimientos, protocolos clínicos que permita que muchos de esos pacientes se sigan llevando en primaria y demás sin necesidad de ir a unidad del dolor. No. Por ejemplo, yo tuve consulta ayer, vi 16, 17 pacientes. De esos, para infiltrar, puse 5 sin nada más. El resto era manejo de medicación. Ya. Esos posiblemente podrían haberse evitado llegar a unidad de dolor. Vale. Posiblemente. Entiendo. Quizá alguno como consultor, pero posiblemente también podría haberse evitado. Y eso se hace a base de protocolos clínicos que, bueno, vamos avanzando en ese camino. Vamos avanzando.
Tenemos una sección en el programa que se llama Pruebas Médicas, y una de las pruebas que utilizamos, no para medir el dolor, pero sí para saber si los nervios están en buen estado o no, es la electromiografía. Virginia Izura nos va a hablar de en qué consiste esta prueba. Vamos a hacer una electromiografía. La electromiografía consta de dos partes. Una sería el estudio de los nervios, que en realidad no es una electromiografía, sino una electroneurografía, que es el estudio de los nervios. Vamos a medir las velocidades de conducción. Y a su vez consta de dos partes, la parte sensitiva y la parte motora. Esta primera parte se hace a base de electrodos de superficie, que son pegatinas, por lo tanto no vamos a pinchar al paciente. Le colocamos electrodos de superficie, pegatinas, en la parte más distal de los nervios, que es donde terminan las fibras sensitivas, y después vamos a estimular el tronco nervioso. Vamos a dar unos pequeños calambres, que son de muy baja intensidad, para estimular el tronco nervioso, y medimos la respuesta en la parte más distal. Un poquito de corriente y vamos aumentando hasta ver, ¿ves? Ahí tenemos la respuesta del nervio mediano. Medimos la distancia y con ello sabemos a qué velocidad conduce ese nervio. Así sabemos si tiene alguna enfermedad, si está atrapado en este tramo, con más nervios que estudiemos, si tiene una polineuropatía o cualquier otra enfermedad. Los nervios casi siempre son mixtos, llevan parte de fibras sensitivas y parte de fibras motoras. Entonces estudiamos los dos componentes. Para hacer la velocidad de conducción motora, los electrodos los colocamos encima de un músculo. Estimulamos también el tronco nervioso y medimos la velocidad en la que tardan las fibras motoras en llegar desde el nervio hasta el músculo. Ahora vamos a hacer una velocidad de conducción motora. Es con mucha más intensidad y sale, eso sería un potencial motor. Para hacer una velocidad de conducción motora se estimulan más puntos, no solo en uno, sino en dos, y se calcula la distancia entre los dos puntos. Para eso sí que tenemos que utilizar un electrodo que es de aguja. La aguja es una aguja muy finita que tiene además un bisel diseñado para hacer el menor daño posible. Y con esto estudiamos lo que es la estructura del músculo y podemos detectar cualquier patología del músculo y también del nervio que va hasta el músculo. Con esto detectamos patología de las raíces cervicales, de las raíces lumbares y también cualquier enfermedad propia del músculo, como por ejemplo las miopatías. Aquí medimos el potencial motor, aquí medimos, esto es la latencia, es el tiempo que tarda el estímulo en llegar hasta el músculo. Si tarda mucho, quiere decir que el nervio está afectado. Esto sería la motora. Tendríamos, en la motora hacemos, estimulamos dos puntos, uno no le hemos estimulado el segundo. Medimos la distancia que hay de uno a otro y calculamos la velocidad de conducción. Si está baja, si disminuye, quiere decir también que está dañado el nervio. Es como si fuera un juego de lógica. Vamos sacando distintos parámetros. La primera hacemos la sensitiva. De la sensitiva tenemos que medir la latencia, la amplitud, la velocidad. De la motora tenemos que medir la latencia, la amplitud. Y con todo eso vamos viendo qué parámetros están afectados y según qué parámetros están afectados vamos haciendo el diagnóstico. Comentado que ayer, por ejemplo, en la consulta viste pacientes que probablemente podían no haber visto si se hubiera solucionado en otro nivel, ¿no? ¿Qué pacientes se deben derivar a la unidad del dolor? Bueno, habitualmente vemos pacientes con dolor crónico o crónico reagudizado que rebelda el tratamiento, que no responde bien con el tratamiento. La mayor parte de los pacientes que vemos son pacientes con dolor derivado del raquis, derivado de la columna, lumbalgia, ciatalgia, cervicalgia, ese tipo de dolores. También vemos con frecuencia pacientes con dolores relacionados con ese nervio que estaba, ese dolor neuropático, ese nervio afectado, neuralgias postherpéticas, ciáticas, neuropatías diabéticas, oncológicos. También vemos un cierto porcentaje de pacientes, menos, pero vemos un cierto porcentaje de pacientes, y en general pacientes con un dolor de difícil control. Ahora que has dicho lo de oncológico, leí una cosa que me llamó la atención, y es que hay pacientes oncológicos que piensan que si tienen más dolor, piensan que es que la enfermedad está peor, y entonces tienden a minusvalorar a veces el dolor. Entonces,
que cuando les duela que lo digan, que primero que se les podría calmar y segundo que duela más no indica, pero me llamó la atención que psicológicamente eso sucede así. ¿Tú sí, lo has... la negación del dolor. La negación del dolor. Porque si acepto esto, que decir que estoy mucho peor y no quiero contemplar esa posibilidad. Bueno, cuando realmente duele, aunque tú lo niegues, sigue estando ahí y es muy difícil ignorarlo. Pero... Bueno, pero es verdad que hay algunos pacientes que intentan olvidarse del dolor. Hay medios para tratarlo, hay medios para mejorarlo y bueno, yo creo que no, eso de sufrir por sufrir no tiene sentido. No, si te duele, tenemos opciones y hay que intentar aplicarlas. ¿No veis normalmente en las unidades del dolor las personas con fibromialgia y tampoco normalmente los dolores de cabeza, las cefaleas? ¿Normalmente es normalmente así, no? Cefaleas vemos, bueno, y fibromialgia vemos alguna, pero no solemos verlas. La fibromialgia es un dolor complejo, con muchas características funcionales, que es un dolor generalizado, acompañado muchas veces de cansancio crónico, de alteración del estado anímico, con dificultad para el sueño, dificultad para muchas cosas. Se suele dar un tratamiento más o menos estandarizado. Lo único que hemos visto realmente es que si conseguimos que estos pacientes descansen por la noche y hacen un ejercicio físico regular, mejoran sustancialmente. Nosotros en unidad de dolor no vamos a aportarle nada especial. No vamos entonces a perder tiempo para ellos y para nosotros. Eso no quiere decir que no las vemos. Las vemos, se lo explicamos y demás, pero no tenemos nada real que ofrecerles. Y lo pasa muy mal a los pacientes. Es el paciente que realmente lo pasa muy mal. No, pero que creo que la pregunta era pertinente en el sentido de pacientes vean que realmente estáis dispuestos a verlos, pero es que no le aportáis nada. Sí, es que entonces, no tenemos nada real que hacerle que no puedan aportar otros compañeros. De hecho, nosotros próximamente, no sé cuándo, pero está programado que hagamos un programa sobre la fibromialgia, porque realmente es un tema bastante interesante. Afecta a mucha gente y la gente que la que le afecta, la mayor parte son mujeres, las mujeres que la afecta, lo pasan realmente mal. Y aparte, como están con mucho tiempo con el dolor, llega un momento que hasta los excluye de su ambiente social, familiar y demás. Puede haber un drama detrás de esa. Haremos un programa dedicado a eso nada más. Marina, en atención primaria se ven muchos pacientes mayores y polimedicados, es decir, que llevan 10, 12, algunos, una persona con diabetes puede tomar 3 o 4 pastillas por la diabetes, más la del corazón, más la de la tensión, más la del colesterol, más tal. En estas personas polimedicadas, ¿cuáles serían los analgésicos, los fármacos mejores para tratar el dolor? Bueno, pues como decía Pilar, yo creo que el fármaco un poco de elección en principio debería ser el paracetamol y ver cuánto conseguimos con él. Porque los antiinflamatorios, sobre todo de forma prolongada, que en principio estos pacientes muchas veces lo pueden requerir, pues es nefrotóxico, es decir, tiene problemas o puede darnos problemas, más aún si son hipertensos, ¿no?, o diabéticos, con patologías, comorbilidades que también dañan o amenazan la función renal, efectivamente. Entonces, es como le estás cargando al riñón demasiada tarea, ¿no? Sí, porque una cosa que tenemos también previsto un programa sobre el riñón, pero es que una cosa... es una cosa interesante porque aunque la creatinina, que se valora valora bastante bien la función del riñón, puede ser normal, pero ya el riñón filtra menos... Claro. De lo normal, y entonces los antiinflamatorios no esteroideos, estos que habláis, el ibuprofeno, el ketoconazol y todo esto, pueden empeorar la función renal. Claro, o sea, pero eso también, que los pacientes que lo tengan más claro que el agua, que los médicos de atención primaria, eso lo saben y lo tienen muy controlado, porque lo saben perfectamente. Sí, o sea, es que el problema es que tienes también que no dañar más de lo que vas a mejorar. Es decir, el beneficio y los perjuicios tienes que sopesar bien lo que estás haciendo. No pasa nada por un día que lo utilices. Estamos hablando de alguien que lo va a usar de forma crónica, sí, o mucho tiempo. Vamos a pasar a unos fármacos un poco más serios, por lo menos da así la palabra ya, es un poco más importante, ¿no, Pilar? Dime qué son los fármacos, los opiáceos, y por qué de entrada la mayor parte de la gente le tiene como miedo, cuando a veces tienen sus indicaciones. ¿Y cómo quitan los opiáceos el dolor? Pues los opiáceos son los analgésicos más potentes que tenemos actualmente. Realmente el problema que tienen es que pueden crear adicción. Yo creo que por eso los pacientes no le dan miedo empezar a tomar opiáceos, pero realmente muchas veces son necesarios.
como siempre digo, con indicación médica, muy importante. Y luego lo esto que... Esto de ser farmacéutico es estupendo. Dice, ahí que al médico. O sea, la culpa al médico. Si le va mal, el médico dice, no. Claro, claro. No, muy importante, la prescripción, que no se puedan dispensar alegremente. Y actúan pues sobre los receptores que se encuentran en las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, como todos los fármacos que actúan en el sistema nervioso central, pues van a crear tolerancia y van a crear dependencia. Y yo creo que es tolerancia el mayor quiere decir problema. Que cada vez va a necesitar más dosis para conseguir el mismo efecto. Y dependencia es que llega un momento que, aunque no tengas dolor, lo necesites. Sí, que lo necesitas. Sí. Dinos nombres de fármaco opioide. Pues, por ejemplo, bueno, el más importante de todos es la morfina, pero también está, que se utiliza mucho en la práctica clínica, el tramadol. La codeína también es un derivado opiáceo. Bueno, la buprenorfina, la pentazocina. Hay bastantes. El fentanilo. Ahora después hablaremos de algunos de ellos más detenidamente. Vamos a ver, Ana, tu testimonio. ¿A ti qué te hicieron en la unidad del dolor? Bueno, a mí lo primero, lo que más me llamó la atención cuando llegué fue primero que me preguntaran y me hicieran, que estaba comentándolo antes de entrar con Martín y con Marina, y que me preguntaran de 1 a 10 cuánto me dolía. Yo decía, pero vamos a ver esto, qué ciencia es, que me preguntan a mí de 1 a 10 qué va. Un componente subjetivo. Digo, muy claro, claro, luego ya después pues va entendiendo y fueron probando conmigo pues medicación que pudiera funcionarme. Luego también hicieron infiltraciones y una radiofrecuencia de los nervios, no sé cuántos, varias cosas, varias técnicas, intentando que bajara el nivel de dolor y que yo viviera pues con una calidad de vida mejor, que básicamente es lo que espero. Ya no espero ni un nombre de qué es lo que me pasa ni nada, simplemente funcionar mejor. Pero a mí me contaste una historia que yo la veía un poquito rara. Quiero decir, te entiendo de esto, pero cuando vamos al dentista y te van a sacar una muela y está el nervio afectado, te hacen una endodoncia, ¿no? O sea, que es lo que la gente dice, más mata el nervio y luego tal, ¿vale? Pero tú me contaste que a ti te ponían... Te hacían como una estimulación del nervio en vivo para ver dónde te dolía y a partir de ahí poner el tratamiento. Hicieron una radio, creo que se llama radiofrecuencia del nervio genicular, creo que se llamaba, que efectivamente es una eso, técnica, como matar. Una experta. En vivo era, iban pinchando, viendo dónde era donde me dolía y entonces con eso, y cuando daban a donde más saltaba yo en la camilla, decía, ahí. Entonces ponían lo que fuera que estuvieran metiendo ahí a 2B de calor durante unos, no sé si era un minuto, a mí se me hizo eterno para que... ¿Pero para eso se hace así, Martín? Que sin, bueno, quiero decir, no se hace como el... No, es como el ese, pero vamos, es lo que La percepción del paciente, y siempre tiene razón. Eso es importante. Lo que hacemos con la radiofrecuencia es localizar el nervio que va a la zona de dolor. Eso lo realizamos con rayo X, con ecografía, ponemos la aguja y una vez que está puesta la aguja, le damos un poco de corriente a la aguja. Vale. Va poco a poco dándole corriente hasta que el paciente siente algo y vemos qué intensidad hace falta para que lo sienta, para saber si estamos muy alejados o cercanos al nervio. Vale. Cuando estamos cercanos al nervio, damos corriente a esa aguja, que puede ser de dos formas, o le damos calor para los nervios sensitivos puros, 80 grados, un minuto y medio. Ponemos un poquito de anestesia previo para que no duele eso, aunque la técnica, realmente los geniculares sí son una técnica bastante molesta, de las más molestas que hay, pero ponemos un poco, por la zona que hay en la rodilla, porque no podemos anestesiarle antes, porque entonces no encontramos el nervio. Ya, eso es lo que llamaba la atención. Una de las veces damos calor y quemamos, entre comillas, el nervio, desneutralizamos el nervio durante la temporada larga, y cuando el nervio es sensitivo y motor, no podemos quemarlo porque se perdía fuerza esa zona. Entonces lo que hacemos es darle energía para atontar el nervio durante unos cuantos meses. Vale. Pues ya nos has aclarado, porque a mí me llamaba mucho la atención eso de que los dentistas te lo quitan y dentro ahí lo estimula, pero claro, es para saber y luego hacer lo que habéis dicho, o bien atontarlo mucho o poco. Sí, en función de qué tipo de nervio sea. En función de qué. Y Martín, ¿hay que tenerle miedo a los opiáceos, que vosotros manejaríais bastante? No, los opiáceos son el fármaco que más se ha usado a lo largo de la historia. Desde el principio de las civilizaciones ya estaban usando opiáceos, con lo cual lo conocemos perfectamente y se ha usado por todas partes.
pinchado, tomado, en gota, en polvo, en todas partes. Lo que pasa, como ha dicho Pilar, es un fármaco, el analgésico más potente que tenemos y tiene efecto a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro y demás. Con lo cual, es un fármaco que hay que usar con sentido común, en las dosis adecuadas y en los periodos de tiempo adecuados. Para eso hace falta que el médico tenga una formación adecuada, que hoy en día, a Dios gracias, sí tienen buena formación, y que después el paciente siga esas pautas. Es la mejor forma para disminuir los efectos secundarios y los problemas, sabiendo que tiene efectos secundarios, como cualquier fármaco. Bien. Como lo sabemos, bueno, vamos a intentar prevenirlo, y si no podemos, pues entonces se cambia por otro, se quita. Pero no hay que tener miedo, hay que tener sentido común. El sentido común, como dicen por ahí, es menos común. Pero es que además en los medios de comunicación sale con mucha frecuencia que en Estados Unidos hay un problema grandísimo, que hay una epidemia de personas tomando opiáceos. Yo eso no lo sé, pero en España y todo eso no. Nuestros sistemas sanitarios son totalmente distintos. Estados Unidos es un sistema totalmente liberal. Yo voy a un médico, le pido opiáceos y me los da. Voy a otro y así tengo un montón de opiáceos distintos. Ha llegado a ser un problema importantísimo, una epidemia en Estados Unidos, sí, con más muertes que los accidentes de tráfico, que las armas, que... Sí. Hablan de 72.000 muertos, 72.000 muertes en el año 2016-2017, la última vez que... un disparate de muertes. Entonces han declarado la guerra a los opiáceos. Aquí es totalmente distinto, aquí es un sistema regulado. Los opiáceos van, está Pilar, no puedo decir, bajo prescripción farmacéutica médica, como ya comentaste. Uno va a la farmacia y no te los dan. Nosotros controlamos lo que tenemos. Cuando un paciente toma más de la cuenta, nuestro propio servicio de farmacia del hospital dice, oye, este paciente está tomando un poco más de la cuenta. Entonces, tenemos un control bastante importante. Ahora, ¿tienes efectos secundarios? No, pero esos datos que ha dado Martín son muy importantes, que aquí se controla a cada paciente lo que está tomando. Y si y salta una alarma si un paciente está tomando más de lo que teóricamente se necesita. Es más, en la farmacia no te lo dan. Yo tomo Adolonta yo, vamos, si no voy con mi receta, a mí no me dan nada. Da igual que digan, no, si te atraigo ahora, si es que ya me conocen, no. Y Pilar, ¿qué ha pasado con el Nolotil, con el metimazol? Porque salen los medios de comunicación ahí y luego dinos su potencia analgésica también. Bueno, el metamizol, el Nolotil, ya es un analgésico que también tiene más potencia para dolores ya moderados, más elevados, agudos, y normalmente suelen dolores pues por quirúrgicos, oncológicos, dolores cólicos, dolores algo más fuertes. Por eso el Nolotil se debe tomar pues de forma aguda durante 7 días aproximadamente. No es un analgésico que se deba consumir de forma crónica. Y la alarma ha sido pues una reacción adversa que presenta el Nolotil, que es la agranulocitosis, que es una pérdida pues de la producción de neutrófilos, que es un tipo de glóbulos blancos. Entonces el sistema inmune no funciona de forma adecuada, el paciente tiene mayor riesgo de infecciones y ha habido una muerte pues de 10 pacientes, concretamente británicos, aquí en España. Entonces desde ahí surgió la alarma. Lo que realmente se sabe es que este efecto adverso del Nolotil tiene un componente genético y que los pacientes del norte de Europa son más vulnerables a presentar este efecto adverso, y que aquí en España no tenemos que alarmarnos, hay que consumirlo de forma adecuada, pero bueno, eso siempre es muy importante, bajo prescripción médica, y durante 7 días, 2 semanas aproximadamente, no durante mucho tiempo. No, pero no ha quedado claro, por lo menos nos quedamos tranquilos, ¿no? Sí. En el sentido de que aquí en los españoles, porque hay un componente genético, como has comentado, ¿no? Aquí no hay mucha preocupación por el Nolotil. Y Ana, como persona que ha tenido un dolor crónico, aunque en la cara no refleja el dolor, pero ¿qué crees tú que deberíamos mejorar, que se debería mejorar en las personas que tienen un dolor crónico? ¿Que debería mejorar yo como persona? O No, el sistema. El sistema. Hombre, a mí cuando me encantaría que hubiera habido a lo mejor un poco más de coordinación con la salud mental, que llaman. Pues en este caso a mí personalmente me ayudó bastante también acudir a ayuda psicológica cuando me dijeron, oye, esto es lo que hay y con esto tienes que tirar para adelante. Y entonces pues yo me vi a lo mejor un poco sobrepasada y
y pedí ayuda psicológica, que en ese momento yo no la recibí a lo mejor como esperaba en el sistema de salud pública. Pero además de eso, el resto la verdad es que lo he tenido. No, lo otro es que se me pasara el dolor. Pero has dicho una cosa muy interesante, que a lo mejor los médicos descuidamos a veces un poco, que es el tema del aspecto psicológico del dolor y de mandarlo a una... Ella lo dice claramente, ha necesitado apoyo psicológico y le ha ido bien, y a lo mejor... Nosotros no hacemos eso todo lo bien, pero para eso vienen ellos a dar su testimonio, para que nosotros lo hagamos luego mejor. Yo creo que Ana ha dicho una cosa, nos la ha comentado antes, que a mí me parece fundamental. Por duro que resulte oírlo, creo que en algunos dolores, tipos de dolor crónico, el paciente tiene que aprender a vivir un poco con menos dolor o con el menos posible, pero a veces no se puede quitar del todo. No, lo que decir pasa, que, Marina, entonces eso es complicado de admitir. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que es fácil decirlo, y el que tiene el dolor crónico... Como el que tiene ruido de oído, le dice, te tienes que acostumbrar. No, pero bueno, vamos a ver, yo creo que por una parte no podemos matar moscas a cañonazos, quiero decir que entonces, porque es peor el beneficio que vas a obtener que la mejoría que vas a obtener también, ¿de acuerdo? Y ahí ayuda un poco lo que ella está, por ejemplo, lo digo porque ella lo ha contado en primera persona, como que le ha ayudado, ¿no? Y luego además también porque a veces hay componentes del dolor, tanto emocionales, psicológicos y tal, que a veces no hemos explorado suficientemente bien, de entrada, ¿eh? Y lo digo por un caso concreto que tuve yo, que lo recuerdo así porque me llamó a mí muchísimo la atención en la consulta, ¿no? Y era una señora que tenía una lumbalgia recidivante y me acuerdo que al final, por algún motivo, que hablando con ella y tal, asocié que le empeoraba o parecía empeorarle cuando tenía un problema económico, que se habían metido en un aval, que estaban pagando un aval que no les tocaba a ellos, de un amigo no sé qué, que había dejado de pagar y les tocó al matrimonio. Entonces, yo al final le preguntaba, cuando venía por más dolor una reagudización, es que le preguntaba, ¿tiene usted noticias del...? Ah, pues sí, me ha llegado una carta del juzgado. Tal. Era tal cual, os lo estoy contando. Hablábamos un rato del tema y se iba por allí, se iba sin haberme pedido más medicación. Ya. Entonces, hombre, todos los dolores no son así, ni muchísimo menos, pero no olvidemos... El componente psicológico que hay en ello y el componente emocional que hay. Claro, que si no tratamos... Claro. Quiero comentar una cosa con lo que has dicho. Que está muy enfocado al tratamiento físico del dolor, pero olvidamos de otro tipo de tratamiento como el psicológico. En principio, una unidad de dolor debería ser multidisciplinar, no solamente un médico viendo un paciente o con una aguja en la mano. Debería haber anestesiólogos, traumatólogos, reumatólogos, fisios, rehabilitadores, psicólogos, y eso es lo ideal de una unidad del dolor, porque... nosotros habitualmente no vamos a quitar el dolor, vamos a disminuirlo mucho, vamos a mejorar la calidad de vida, pero hace falta otra serie de cosas que ponga de su parte el paciente para mejorarlo. Un ejercicio físico adecuado, intentar dormir adecuadamente por la noche, un apoyo psicológico adecuado, que al final el conjunto es lo que va a mejorarle, no solamente la pastilla o el pinchazo. No, totalmente de acuerdo contigo, Martín. La unidad de interdisciplinar sería totalmente necesaria. Pero vamos a poner un caso práctico. A ti te llega a la unidad del dolor un paciente que tiene una lumbociática que ya ha llevado, digamos, el tratamiento estándar y no ha mejorado. Y entonces, pues tú crees que hay que ponerle unas infiltraciones, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la infiltración esa? ¿Qué ponéis? ¿Corticoides? ¿Analgésicos? ¿Cada cuánto tiempo se pueden repetir? Sé que cada persona es un mundo, ¿no? Pero así, en manera general. Cuando hablamos de infiltración hablamos de una cosa muy genérica. Tenemos muchos tipos de infiltraciones distintas y no es lo mismo lo que se le ha hecho a ella, una radiofrecuencia, que por ejemplo una lumbociática podría venir muy bien hacer una infiltración epidural, bien lumbar o bien caudal. Lo que hacemos con infiltraciones es llevar la medicación cerca del punto donde duele o del nervio que va a ser a esa zona de dolor. Entonces, para eso habitualmente usamos anestésicos locales usamos corticoides. ¿Cada cuánto se puede repetir? Pues cada vez que haga falta. Pero como lo hemos dicho antes, con el sentido común, me explico. Eso de que dice la gente, es que más de 3 veces al año no se puede. No, no hay un número exacto. Pero si yo pongo una infiltración y me dura 3-4 meses, la puedo repetir. Si pongo una infiltración y me dura 5 días, no tiene sentido volver a repetirle 5 días. Ni por la infiltración, ni por los efectos del medicamento que esté poniendo.
Entonces, un poco jugar con el efecto real que ha conseguido y las complicaciones que puede surgir por la medicación que le estamos poniendo. Vamos a dar paso a otra sección que tenemos en el programa, que se llama Hábitos Saludables, y José Luis Martínez, que es fisioterapeuta, nos va a hablar de las posturas más adecuadas para que no tengamos dolor. El 80% de las personas alguna vez en su vida han tenido o van a tener un dolor de espalda. Y de este 80% de todas las personas, al menos un 45% una vez en su vida también va a coger la baja laboral por este problema. Para solucionar los problemas de dolor en la columna vertebral hay infinidad de tratamientos, pero sin duda alguna el mejor de todos es el tratamiento preventivo. Nosotros podemos valorar este tipo de tratamiento primero con una buena higiene postural, con una buena educación desde la escuela, de cómo sentarse, de cómo moverse en una silla, y podríamos decir que debemos de sentarnos bien para podernos sentir bien. La silla adecuada para cualquier tipo de persona le va a permitir trabajar más cómodo, le va a permitir moverse dentro de su trabajo y le va a permitir trabajar más a gusto. Por tanto, también podríamos decir que una buena silla hará que una persona rinda más en su trabajo. Cuanto a la posición de la persona para trabajar una posición, lo que llamamos ergonómica, aceptable o buena, debía de ser donde los dos pies deben de estar en el suelo, el tobillo con la pierna debe de hacer un ángulo de 90 grados, la pierna con el muslo también debe de tener 90 grados, el muslo debe de estar horizontal, por tanto, y el muslo con el tronco, con la columna vertebral, también deben de estar a 90 grados. Que debe de ser una silla ergonómica, es decir, si la espalda tiene unas curvas naturales, es básico y fundamental que la silla se adapte a esa espalda, a la espalda de la persona que está sentado en ella. Debemos de tener en cuenta que cuando una persona está trabajando con un volante o con un ordenador, la posición de las manos tiende a ser hacia una pronación y rotación interna, con lo que debe de tenerlo en cuenta para en determinadas fases del día hacer un movimiento contrario y no estar siempre en la misma posición, con lo que le podría provocar algún tipo de tendinitis, compresión nerviosa, etcétera, etcétera. Si hace mucha flexión hacia adelante a la hora de querer llegar al ordenador o a la hora de querer leer más o ver mejor a través del parabrisas, esa posición indica una disminución bastante importante en las curvas de la columna y una exageración en otras. Por ejemplo, si se echa hacia adelante, provocará una disminución de la curva lumbar y una disminución de la curva cervical baja, y a su vez exagerará la zona dorsal y la curva cervical alta, consiguiendo con esa postura mantenida durante varias horas al día, varios días a la semana, todos los meses del año y año tras año, es decir, con el paso del tiempo conseguirá o podrá aparecer ahí casi seguro una lesión de compresión en la parte cervical alta, que puede llegar a dar lugar a cefaleas, mareos, etcétera, y la rectificación tanto de la curva cervical como de la curva lumbar provocará deshidratación de los discos y, por tanto, aparición frecuente de lumbalgias. Marina, en atención primaria también a veces tenéis que utilizar fármacos opiáceos débiles como el tramadol o la codeína. ¿Pueden tener estos algunos efectos secundarios, como comentaba Martín? A las personas que de cierta edad que le tengáis que mandar esta medicación, ¿qué consejos le dais para evitar esos efectos secundarios? Pues efectivamente es un efecto secundario bastante frecuente, así que yo por lo menos lo que recomiendo es empezar con una dosis muy pequeña inicialmente, normalmente mitad de dosis, de la dosis más baja que hay, y que se tome ya una vez acostado el paciente. Digamos, lo último que haga sea tomarse la pastilla, no en la cena, que todavía puede quedar un tiempo para acostarse, sino al acostarse. De esa manera normalmente se minimiza el mareo, la sensación de mareo, y luego
se puede ver si lo toleran, hay gente que no lo tolera y hay que retirarlo, y los que sí lo toleran se le puede ya posteriormente subir la dosis si lo necesitan. Sí. O... Y Pilar, ¿qué dosis se pueden utilizar de tramadol? Pues la dosis máxima sería 400 miligramos. Está indicado pues de 50 a 100 miligramos, es decir, una o dos cápsulas cada 6 u 8 horas. Depende también de la intensidad del dolor y de la sensibilidad de cada paciente, pero sería así. No paran de decirme que vamos muy mal de tiempo. Vamos a dar paso a una sección que se llama Preguntas de la calle, donde determinadas personas nos van a hacer preguntas sobre el dolor. Yo le preguntaría, para la columna, las hernias de disco que tengo y las hernias en las cervicales, ¿qué solucionáis? Te ha tocado. ¿Solución? No. Mejoría sí. Mejoría sí. La hernia de disco por sí misma no va a producir dolor. Produce porque altera un poco la posición de la vértebra y eso da lugar a dolor articular y dolor muscular. Una buena relajación muscular con ejercicio físico y demás, unos calmantes suaves que ayude a controlar ese dolor y va a conseguir que tenga una mejoría significativa de la calidad de vida. Probablemente si busca una solución no la encuentre, pero sí una mejoría importante. Vamos a dar paso a otra pregunta. Estoy desde todo el verano con un pinzamiento que voy, me han pinchado la espalda, estoy yendo a un fisio y nada, no me mejoro. ¿Y usted, le gustaría a usted tener una solución para ese dolor? Oh, que sí, me gustaría, siquiera para andar bien, porque no puedo andar, ando cuatro pasos y me canso. Martín, te vuelve a tocar, porque es un dolor muy... Probablemente con lo que esté contando, un dolor ahí mantenido con medicación y demás, sea subsidiario de una infiltración, probablemente epidural o facetaria. Eso habría que verlo con la exploración. También es verdad que los músculos que tiene alrededor de la columna son un factor importante y a veces cuando lumbar, psoas, piramidal, también hace falta actuar sobre ellos. Bueno, tengo que deciros que llevamos 55 minutos hablando, que nos queda muchísimos temas que tratar, como sería el tema de los bloqueos, del control nervioso, de fármacos que no hemos hablado, como la pentina, los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de la serotonina, pero en fin, no tenemos más tiempo, entonces lo que os voy a pedir es que en los 5 últimos minutos cada uno de vosotros diga lo que considere más importante. Vamos a empezar por ti, Martín. Bueno, el dolor sabemos que crónico, sabemos que puede ser muy limitante. De hecho, se ha convertido en un problema de salud pública. En España afecta de 4 a 6 millones de personas y consume de 2 a 3% del Producto Interior Bruto. 13.000 millones de euros, euro arriba, euro abajo. Es una cantidad de gente impresionante la que tiene dolor. Y no ha llegado a colapsar la unidad de dolor con una lista de espera enorme. Estamos haciendo muchas cosas para eso. Estamos, por ejemplo, poniendo más consultas, sacando técnicas de quirófano fuera de quirófano para hacer eso. Podríamos hacer todavía más cosas. Podemos intentar incrementar jornadas de tarde o jornada autoconcertada como en otras especialidades, avanzar en los protocolos con otras especialidades, protocolos clínicos. Es necesario crear una unidad a nivel regional de alto nivel, una unidad multidisciplinar de nivel 3 que ayude a mitigar la diferencia que puede haber entre diferentes zonas de la región y que ayuda a crecer profesional y técnicamente a todo lo que nos dedicamos a esto. Simplemente para terminar, decir que tenemos medios profesionales, hay profesionales y medios técnicos para mejorar el dolor de los pacientes y que estamos todos los días trabajando en ello. Muy bien. Pilar. Pues yo diría realmente que los fármacos para el dolor hay que tomarlos, pues depende del tipo de dolor, de la intensidad y de la sensibilidad de cada paciente. Hay que saber que no es mejor mayor dosis, sino siempre intentar utilizar la mínima dosis eficaz para disminuir las reacciones adversas. Conocer que el paracetamol, del que abusamos bastante, es hepatotóxico y no hay que consumir más de 4 gramos al día, igual que de la aspirina. Y tranquilizar respecto al Nolotil, que bueno, en la población española no tenemos afortunadamente mucho riesgo de esta reacción adversa conocida como agranulocitosis. Muy bien, Pilar. Ana, cuéntanos tu minuto final. Pues nada, yo lo único de, no sé, a las personas que tengan dolor, pues que lo entiendo perfectamente y que hacer de que tu vida, el centro de tu vida no sea el dolor, es un trabajo que lleva un esfuerzo, pero que se puede hacer
y que pidan ayuda, que para eso están los médicos que te ayudan, la unidad del dolor, y si te hace falta pedir ayuda psicológica, pues que tire a por ella. A mí personalmente me ayuda mucho hacer algo de actividad física todos los días, aunque sea salir a andar, y aunque me duela, yo me hago el esfuerzo por hacerlo, porque eso me hace sentirme bien después. Pues ahí lo dejo, a quien le pueda ayudar. Muy bien, ¿y Marina? Bueno, yo añadiría, porque todo lo que se ha dicho desde luego es muy interesante, que se nos olvida a veces que un recurso muy importante para atacar o aliviar el dolor es el propio paciente. De manera que yo creo que evaluando bien su situación y conociendo bien todos los componentes que intervienen, en el caso concreto del paciente concreto que tenemos delante, reevaluando, o sea, iniciando una medicación y reevaluando, y también unos consejos y unos hábitos de vida saludables. No apoyarnos solo exclusivamente en los fármacos, sino por eso en los recursos del propio paciente, yo diría que hay que empezar este... Bueno, lo de los hábitos saludables, ya sabes que tenemos hasta una sección dedicada a ella, pero realmente los hábitos de vida son importantísimos para todo, indudablemente una buena postura, hacer ejercicio de manera habitual, ser regular en tu vida, acostarte a tus horas, en fin, todo eso hace que las personas se encuentren mucho mejor. Incluso, es que lo que Ana ha comentado, que lo cuenta en primera persona, así que por eso también lo destaco, de que ella se da cuenta que aunque le duela un poco, sale a andar o sale a pasear, porque nota que al final se beneficia más que se perjudica, ¿no? Hay gente que ante el mínimo dolor se queda sin hacer nada se queda sentada, y eso puede empeorarlo. Bueno, pues yo creo que, de verdad lo digo, que había hecho un programa magnífico, un programa donde la gente, estoy seguro que se ha enterado de muchísimas cosas que van a ser útiles, que es lo más importante, así que os doy las gracias por participar y bueno, algún otro programa tendremos que hacer, porque nos han quedado más de la mitad de las preguntas aquí en el tintero, o sea que en el futuro quedaremos otro día. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias.